think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. I wanna say no, but I cannot lie. I am so curious about your life, but you're a stranger trying to hide. What I see is not you, don't deny. I wanna see the rest of you tonight. Seven of you and only one is for real. You spin me around. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de decoración. El día de hoy quiero enseñarles algunas técnicas de cómo pueden hacer pinitos o arbolitos navideños para decorar sus hogares en Navidad. Así que vamos a comenzar. Primera idea, pinos navideños metálicos. Para todas las ideas vamos a usar cartulina. Esta la compré en la tienda de Dollar Tree por 50 centavos y también silicona caliente. Para hacer los pinitos de cartulina solamente tienen que enrollar la cartulina dejándola en forma de cono más delgadita en la parte de arriba y la dejan un poco más ancha en la parte de la base. Se van ayudando de la silicona caliente para que no se les vaya a desenrollar. Y es muy fácil, solamente la emparejan en la base y listo para que quede un poco más nivelada. Estos pinitos son muy fáciles de hacer, pero si tú quieres puedes usar los pinos que ya vienen de unicel, de icopor o de styrofoam. Para esta idea voy a usar la silicona caliente para hacerle unos diseños al pinito. Van a ser así como unos medios círculos uniéndose uno entre sí, todos alrededor, como si fueran los finales de un arbolito. Es muy fácil de hacer, no importa que se te riegue un poquito o que te gotee, esa es la idea, que quede así. Después entonces van a ponerle una pintura del color que ustedes quieran, pero que sea metálica, para que se vea brillante, bonita. Hay tonos rojos, dorados, plateados y mira, así fue como quedó. Si tú quieres lo puedes dejar así o si no le pones un moñito en la parte de arriba. Yo tengo un video de cómo hacer diferentes moños muy fáciles, yo se los dejo aquí al final. O también le pueden poner una estrellita, esta es de la tienda del Dollar Tree y mira cómo queda de bello un pinito súper elegante. La siguiente idea es muy parecida, pero le vamos a hacer unos copitos de nieve y esto es muy fácil, solamente le hacen como una cruz y después hacen otra cruz encima. Para la parte de arriba las empiezas a hacer pequeñas y a medida que vas bajando las haces un poco más grandes. Ahora van a usar una base lisa, pueden usar un plástico, una tabla, lo que ustedes quieran que no se les pegue y van a hacer la misma figura pero un poco más grande. La dejan secar unos 5 minutos y ya la pueden despegar. O pueden hacer cualquier otra figura que ustedes quieran. Entonces esta la voy a pegar en la parte de la punta del pinito, que va a ser como la estrellita, pero en realidad es un copito de nieve. Mira, así más o menos quedó. Ahora sí, la voy a pintar de un color metálico plateado. Y va a quedar muy linda, muy elegante. Esto se seca súper rápido. Esta pintura es de Rust-Oleum. Después de esto, entonces, quiero ponerle estas piedritas brillantes en cada punta del snowflake o el copito de nieve. Y mira qué divinas quedan. I don't know who you are, I don't know what you've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, cause I feel you. What's the story to tell, what's the story behind? Mountain you're trying to climb. Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. Segunda idea, pinos navideños con cintas o listones. Por supuesto vas a necesitar un listón. Yo escogí este de la tienda del Dollar Tree en tonos rojos, verdes y un poco de blanco. Solamente lo pegan en la punta como de ladito. Pero esta cinta, por ser tan ancha, no puedes enrollarla toda alrededor porque te va a quedar o arrugada o no te va a tapar bien el cono. Así que tienes que cortarla. Entonces, cada vez que la cortes, córtala en la parte de atrás, que tenga un derecho y un revés para que no te vaya a quedar feo en la parte de adelante. Entonces, cortas la cinta y ahora tienes que volver a empezar, pero entonces tienes que poner la cinta derecha para que te tape la parte blanca. Le vas haciendo así todo continuo, pero fíjate que pongas las rayas continuas, o sea que case una con la otra para que parezca una sola pieza, que sea como si fuera una sola tela. Entonces
que quede lo verde con verde y lo blanco con blanco. Y es súper fácil de hacerlo de esta manera. Si ya tienes la cinta más delgadita, pues ya la puedes enrollar fácilmente. Y ya en la parte del final le doblas para adentro y lo pegas con silicona caliente y listo. Mira cómo queda de bella. La puedes dejar así. O si no, le puedes colgar unas campanitas o si no, también unas esferas navideñas. The mountain you're trying to climb. Think I've heard it before in a movie line. We can ride. Tercera idea, pino navideño con nieve brillante. Vas a necesitar, por supuesto, el cono, una nieve que tenga brillo, también pegamento blanco y una brocha. Entonces, esta es muy fácil de hacer, solamente van a untar todo el pinito con el pegamento y ya le van regando la nieve por todo el conito alrededor. Pero si tú no consigues este tipo de nieve, tú la puedes crear con nieve normal, pero le vas a echar brillantina, purpurina, escarcha brillante de color blanco para que te dé la terminación así más bonita y más elegante. O puedes mezclar cualquier tipo de sal gruesa con escarcha brillante o purpurina. Y por último voy a poner este adorno navideño que tiene los tonos rojos y verdes en la parte de arriba del conito para que me le dé vida y se vea bien bonito. Y mira, este es el resultado final. Cuarta idea, pino navideño con goma eva brillante. Para este necesitamos el cono, una laminita de goma eva, esta tiene la terminación arriba como con glitter y también una esfera navideña. Usando la silicona caliente vamos a envolver con la goma eva todo el conito y nos vamos ayudando de la silicona caliente. Este también es uno de los más fáciles de hacer, porque no te vas a untar de brillantina ni nada de esto, sino que ya tiene la terminación, la goma eva, que es como una laminita así de foam, bien suavecita, pero muy manejable. Y ya por último le ponen la esfera en la parte de la punta y listo, mira cómo queda de hermosa y de elegante. Pino navideño usando botellas. Vas a necesitar botellas de plástico de color verde y lo que vas a hacer es cortarlas en la parte de la boquilla con la cuchilla y con las tijeras. Vas a necesitar cuatro o cinco partes de estas. También usaremos un tubo de cartón o puede ser un tubito de plástico, pero necesitas cortarlo más o menos como de un centímetro y medio. Después de esto, entonces trata de ponerles el color que sea parecido al color de la botella. En este caso, pues lo vamos a hacer de color verde, pero también le vamos a poner nieve. En realidad, esta idea fue de mi mami. Ella estuvo ayudándome aquí a hacerlo y quiero usar este cuchillo caliente que corta plástico, nylon, styrofoam, icopor o unicel. Es muy fácil de usar. Después de estar bien caliente, entonces le hice unos cortes en la parte de abajo y las puntas se las redondeé un poquito para que me diera la terminación así como si fuera una sombrillita. Les hice exactamente lo mismo a las cuatro boquillas de las botellas. Fue fácil trabajar con este cuchillo caliente
Y mira, más o menos quedó así. De todas maneras, esta parte la pueden hacer de igual manera con unas tijeras. Después mi mami lo untó todo alrededor con pegamento blanco y ya le puso la nieve alrededor. Es fácil porque pega inmediatamente. Mientras tanto, entonces yo tomé como base este candelabro también de la tienda del Dollar Tree, lo pinté. Y después mi mami le va a echar aquí un poquitico de nieve también para que salga con el resto de la decoración. Ahora sí, es la hora de armar todo. Ayudándome de la silicona caliente, pondré el tubito ahí en el candelabro. Después le pondré más silicona caliente al tubito y pondré la parte de la botella ahí también. La detienen un ratico y enseguida entonces vuelvo a poner otra vez silicona caliente y voy a poner entonces el tubito. Traten de conseguir algo que quepa así exacto en la boquilla para que quede bien ajustado. Y vuelven otra vez y ponen más silicona y ponen ya la botella y así sucesivamente hasta la cantidad de botellas que tú quieras. Yo lo hice de una altura más o menos de 4 botellas y ya al final le ponen un tubito. Yo los tuve que recortar un poquito porque estaban muy largos y el último fue un poco más pequeñito y ya al final le pueden poner como una tapita para que puedan tapar el huequito y también van a hacer con el mismo plástico de la botella una figura de estrella. Y la ponen nieve también y ya nomás la pegan con silicona caliente. Y mira cómo queda de hermoso un arbolito o un pinito para Navidad. También le pueden poner luces. Yo voy a usar estas que son de alambre. Son muy fáciles de poner y no son así como tan grandes, tan bultosas. Entonces se las voy a meter a cada uno de los espacios del pinito bien por arriba. Y mira qué belleza. Muchísimas gracias por haber visto el video. Si tú eres nuevo, por favor, suscríbete y recuerda que este es el primer video porque les voy a traer la segunda parte de cómo hacer estos tipos de pinito o de arbolito. Recuerda también que tengo otro canal, Savvy Sandy Vlogs. Los espero por allá. Bendiciones a todos y recuerda regalarme un like. ¡Chao!